Bueno, la gente se está conectando, luego lo verá. Ayer alguien me escribió y me dijo, ¿qué usted cree? Disculpen si no lo saludo porque voy rápido y quiero. Gracias por los que se van conectando. Ayer alguien me escribió aquí, de los que están aquí viendo siempre la directa, que yo creía de un análisis que había hecho cierto señor, que tiene una página en YouTube, se llama Habanero Soy o algo así. Es un señor que raya ya los 60 años, canoso, que aunque no tiene buena dicción, sí habla pausado, es de hablar pausado. Y dedicó toda su directa a analizar a mi persona, diciendo que yo soy un individuo que ha leído mucho, que me he comido muchos libros, pero que no los he digerido, o sea, no los he interiorizado. Que yo vengo con una idea loca, como por ejemplo hablar de comprar un territorio, de que lo tiene que pagar un exilio millonario por los millonarios que hay en el exilio. Es un sinnúmero de verdades sacadas de contexto, manipuladas con el único fin de sembrar en la audiencia un estado de opinión desfavorable a mi persona. Dice que yo hablo de que estuve preso con el Coco Fariña y que tengo un historial enorme en la lucha política y que fui un personaje en el presidio político, cosa que no se puede probar. Que yo aparecí con la máscara y que soy la más grande construcción de la seguridad del Estado, que solamente la seguridad del Estado pudo construir semejante personaje. Y que estamos en presencia del segundo Ignacio Jiménez. Que yo hablo de muchos datos y que tengo una habilidad como Fidel Castro de estar hablando de un tema y que salgo del tema y vuelvo al tema. Cosa que él no sabe, que cuando yo estoy en mi directa y tengo un tema central y la gente empieza a preguntarme, yo brevemente comento algo del tema y vuelvo a la línea central de mi idea. Entonces, que él oyó a Carlos Calvo cuando dijo que no podía hablar con un hombre que no sabía quién era, porque estaba enmascarado, que mi idea era una idea loca, absurda, que dónde íbamos a comprar una isla, que mi objetivo es destruir la obra de Otaola. Vayan oyendo, porque yo los mismos los alabo, que los critico, y que yo soy un agente creado por el G2, que me pinto de Mesías Redentor, que digo que no pido nada, que no quiero nada, que no busco dinero, pero que en realidad mi verdadera intención es atacar la obra de todo lo que han logrado. Ustedes saben bien, claro, que cada vez que yo hablo con ustedes y les cuento, les doy información de algo, les digo, eso lo leí hace muchos años. Y siempre se va alguna cosa, corroboren los datos. Dicen que la audiencia mía es una audiencia de personas que no saben nada. Cuando allí está gente tan preparada como el conde de Montecristo, que ha leído una barbaridad al igual que yo, y ahí está Maga, por citarte un ejemplo, y que mi misión es destruir la obra que hasta ahora el exilio ha creado. Siempre he dicho que los datos que yo le doy los leí hace muchos años, y que cuando tú lees, él es una persona que ha estudiado, cuando tú lees tanto, toda esa información, para bien dirigirla, primero hay que procesarla para compactar de lo que vas a hablar. Porque cuando tú hablas de tantos temas juntos, la persona que ha leído tanto, alguna cosa se le va porque el cerebro no puede separar una cosa de otra en el momento. Entonces, dice que es una locura mi idea de comprar una isla. Este mensaje es para él porque se ve que él entra mucho a la directa y ha estudiado a fondo. Dice que mi tema favorito es hablar de los judíos. Ustedes saben que no es verdad, porque yo hablo de todos los temas. Mi tema no favorito
es hablar de la libertad del pueblo de Cuba. Él no sabe mucho de la historia de Cuba, que es el tema central siempre de nuestra directa. Parece que no. Él es una persona que para hablar de tabaco tiene que coger un libro de tabaco y leerlo un rato. Y entonces procesar lo que fue leyendo. Y cuando está hablando de tabaco, tú no le puedes hablar de ron porque su cerebro no da para eso. Él no tiene esa capacidad. Esos son mentes brillantes, únicas. Y no lo digo porque sea yo. Dice que alguien le escribió por ahí y le dijo que ella sabía quién era el encapuchado y que están detrás de mí para saber, para desenmascararme. El señor, nadie sabe quién soy yo. La seguridad del Estado no tiene registro de mi voz porque yo hace 30 años no hago contacto con esa gente. Toda la oficialidad, señor, de soy cubano, usted que con tanta vehemencia quiere estudiar mi personalidad, le voy a decir que hace 30 años yo no tengo contacto con la gente del G2. Todos esos oficiales que conmigo interactuaban o son muy viejitos ya o están muertos, porque la biología no perdona a nadie. Le voy a explicar cuál es la realidad de mi presencia en este lugar. La primera, a través de la historia del pueblo de Cuba, de nuestra historia gloriosa, intentar educar a las personas que han sido deformadas por un régimen que es capaz de sembrarle a todo el mundo en el alma, incluyendo usted, un investigador policial. Eso es lo primero. Lo segundo, hacerle entender al exilio político que es hora ya de volver a casa. Llevamos 64 años llorando las penas del destierro, porque nuestra patria nos fue arrebatada. Esa es mi idea aquí. He dicho siempre lo mismo. Esos que abogan por las armas dentro del territorio norteamericano. Este mensaje es especialmente para usted y para mi público, pero especialmente para usted. Si usted quiere que yo se lo mastique y se lo diga bien bonito, vamos a intentar hacerlo. He dicho que esos que abogan por la carrera de las armas para lograr la libertad de nuestro pueblo dentro del territorio de los Estados Unidos cometen un error garrafal. Dentro del territorio de los Estados Unidos, las leyes norteamericanas tienen maniatadas o maniatados a los verdaderos cubanos que quieren luchar por esa vía. De ahí la creación de la Ley de Ajuste Cubano. Una ley que permitió la llegada masiva de los enemigos del castrismo, de aquella generación de belicosos, de hombres beligerantes, que fueron el último reducto del Escambray, o de la gente como Saúl Sánchez, después de eso seguía luchando y cayeron dentro de la jurisdicción americana. Y por aquel pacto de no agresión y el pacto de neutralidad, están dentro de una ratonera metido que no les permite luchar. Como bien dije allí figurativamente, es como perros bravíos que están ladrando dentro de una jaula. Ese es mi mensaje para los que luchan y quieren luchar y lograr la libertad por medio de las armas. Los que añoran luchar por las armas desde el territorio de los Estados Unidos nunca lo podrán hacer porque las leyes los maniatan. Por eso de ahí nació la idea de comprar una isla, un territorio. Hay muchas islas en venta en el Caribe, están islas privadas. Y siempre he dicho, y este es mi mensaje, y a mí no me gusta la deshonestidad de los hombres, porque usted tiene que decir las cosas como son o no las dice. Yo nunca he dicho aquí que lo tiene que comprar el exilio porque son multimillonarios. No dije eso. Dije que hay un exilio multimillonario que tiene dinero suficiente para comprar una isla y que se puede crear un fondo común y público logrado a través de la dirección, del exilio político cubano compacto y unido en un solo grupo, teniendo como idea la unidad monolítica del pensamiento de José Martí cuando creó su histórico Partido Revolucionario Cubano,
Tal vez usted no sepa mucho de historia de Cuba. Aquel partido que fue creado, del cual Tomás Estrada Palma era el segundo, cuando él dijo, el Partido Revolucionario Cubano se funda para lograr la definitiva independencia de Cuba, llamar a la unidad de todos los cubanos y fomentar la de Puerto Rico. Entonces, he dicho que el exilio político tiene que poner a un lado sus diferencias. Cuando le he dicho la verdad a Otaola, le he alado las orejas porque ese no es el camino de la lucha. He dicho y lo sostengo aquí, que así como luchan ellos, eso no le hace nada a la tiranía. Son perros bravíos, y lo usé figurativamente para que usted no lo saque de contento y me diga que yo le estoy diciendo perros a ellos. Y muchos que no tienen un ápice de sustancia gris en el cerebro se dejan manipular. Y aquí hay muchos manipuladores. He dicho, y usted dice que lo que yo dije del Congreso Internacional es una locura. El único exilio político en 64 años que no necesita conversar es el exilio político cubano, según usted y muchos. En nuestra primera guerra fuimos a Weimar a conversar. Los tres departamentos de la guerra. Le voy a hablar así para que usted sepa que no se está enfrentando un tonto. Una persona que sabe. Aunque siempre, como siempre le digo a mi audiencia, que usted dice que yo no respeto a mi audiencia porque me burlo de ella, porque mi audiencia es una audiencia de personas incultas, cosa que no es verdad. Usted está disociado totalmente de la realidad. Tengo una audiencia muy bien preparada, personas que han leído mucho y otros están ahí buscando leer. Y siempre le digo, busque la información, algún dato se puede ir. Y yo no soy un académico, porque lo mío, yo soy un historiador. O al menos lo que estudié yo. Ahora, fuimos a Weimar a conversar para poner a un lado las diferencias en tres regiones de la guerra, las villas del Camagüey y Oriente. Fuimos a Himagüeyú y conversamos. Fuimos a La Yaya y conversamos. Fuimos a la constituyente del Cerro en los días de la ocupación y conversamos. Conversamos en el Guajay cuando se hizo el pacto político en el año 39. Y conversamos en la constituyente del 40 para crear la constitución del 40. De ahí para allá el pueblo de Cuba nunca más ha conversado. De ahí para allá, el diluvio o el desastre, como decía el rey francés, creo que fue Luis XIV o Luis XV, no recuerdo muy bien. Usted es el que sabe, yo no sé de eso. Después de mí el diluvio. Entonces, los únicos que no hemos conversado somos nosotros en 64 años, de ahí el desastre. La lucha que sostiene hoy, y lo digo yo aquí, la lucha que sostiene hoy el exilio político, protestando, haciendo show y circo en estadio y gastando los recursos y el tiempo, que es oro e imprescindible en este momento de la lucha por lo debilitada que está la tiranía, no resuelve ningún problema y no conduce al pueblo de Cuba a ningún lado, excepto a seguir perdiendo el tiempo, a seguir botando las oportunidades y a seguir alimentando el circo de los que están ahí para entretenerse. Lo voy a decir otra vez, y se lo digo a usted, criticando al encapuchado como usted me ha criticado, haciendo reír a las personas como lo hace Ultra, vendiendo huevos de codorní como se pasa todo el tiempo Eliezer, contando chismes en las redes como hace Otaola, y demás, y demás, y demás. Eso no resuelve el problema del pueblo de Cuba. Yo vengo con una nueva propuesta. La primera, hacer un congreso internacional. Que se convoquen las cortes como se convocaban las cortes españolas cuando había que tratar un asunto en el reino. Que todo el mundo se junte y que conversemos todo. ¿Por qué hago énfasis en los youtubers? Sencillo. Porque ellos son los que tienen las plataformas y son los que tienen la posibilidad de llevar el mensaje
en esta era de la internet, la era cibernética. Es a ellos, aunque la convocatoria es para todos, que se reúnan, que hablen, que hagan un solo movimiento, que se salga de ahí una comisión, una mesa de trabajo, y que se publiquen los periódicos en todos los periódicos, en todos los medios, que hace falta que los cubanos de bien, dispersos, disgregados en los lugares más recónditos de la tierra, si le nace del alma, contribuyan con lo que puedan para crear un fondo público a nombre del exilio político cubano, para comenzar a tener recursos, para empezar a buscar una vía seria para liberar al sufrido pueblo cubano que languidece bajo oprobiosa tiranía hace más de 64 años. Ese siempre fue mi mensaje aquí. Lo otro es hacer amena la directa para que la gente no se aburra, hacer la didáctica. Ese es mi mensaje. Yo no he dicho que es un exilio millonario y que los millonarios tienen que hacerse cargo del problema de Cuba. Es con el concurso de todos los cubanos, pudientes y no pudientes, con o sin dinero. Ese es mi, no se dejen manipular. Lo otro, por la vía armada, no se puede hacer nada dentro del territorio americano. Él dice que de dónde yo saco, que hay una isla en venta. Hay islas en venta. ¿Dónde compró su isla el que la tiene privada? Puede ser a través de una forma autonómica o puede ser algo que nos pertenezca. No sé. Tiene que haber alguna solución con dinero. Ahora, la propuesta que usted tiene para liberar al pueblo de Cuba, ¿cuál es su propuesta? ¿Usted tiene alguna? No me diga que protestando con un cartel desde el estadio de Miami. No me diga que ladrando desde una jaula un perro le puede hacer daño a un ladrón, en este caso el tirano. Entonces, si usted ataca mi propuesta y me tilda de inculto y me tilda de una persona desactualizada, que puede ser en ocasiones en algún dato, porque son 40 años hace que yo no leo eso. Yo hace 40 años no me dedico a nada de eso. Yo le acepto. Pero ¿cómo usted va a decir que yo soy Ignacio Jiménez? ¿A qué gente vine yo aquí a arrastrar? ¿A quién le dije, dame like, comparte, ven para acá? No, siempre digo lo mismo. Dile a la gente que aquí hay un hombre con un mensaje distinto. Siempre he llamado a todos a la unidad, a la pacificación. Mi mensaje siempre ha sido, Otaola, no te fajes con Milané. Milané, no te fajes con Eliezer. Eliezer, no puedes estar en guerra con Ultra. Ese es mi mensaje. Mi mensaje es un mensaje de unidad. Ahora, como mismo doy el mensaje, vengo y hago las guataques y digo, Ultra, haciendo gracias en estaciones de policía, no se cae la tiranía. Eso es show y circo que entretiene. Otaola, fajándote con todo el que llega a Miami y contando brete y chisme. Aparte de entretener a una audiencia de pan con bistec, lo que haces es separar el frágil intento por unir a un exilio tan dividido por más de 64 años de opresión. Ese es mi mensaje, siempre ha sido mi mensaje aquí. Ahora, todo lo demás, si conozco al Coco Fariña que dice que lo pones en duda, tú no sabes de mi vida nada. Sí conozco al Coco Fariña y conozco a casi todo el presidio político, que estuve preso con él. Ahora, si su intención es, como usted dice, recabar información para desenmascararme a mí, entonces, como usted dice que alguien le mandó, que sabía quién era yo y que tenía que corroborarlo, entonces, ¿quién es más policía aquí, usted o yo? ¿Quién es más policía? ¿Usted que intenta desacreditar mi obra a través de la manipulación, sacando de contexto lo que yo digo y de paso recabando información a través de sus cibersuscriptores para desenmascararme a mí? ¿Quién es el policía aquí? ¿Quién es el policía? ¿Por qué los youtubers no quieren hablar conmigo? ¿Por qué quieren que yo me quite la máscara? ¿Dónde quedó el concepto de la privacidad?
Ellos dicen que ellos han dado la cara para luchar. Sí, pero todos ellos tienen plataformas donde se están haciendo ricos. Y yo no. Yo no lo estoy haciendo. Ellos viven en el cómodo y apacible territorio norteamericano. Yo no. Su vida no corre peligro, la mía sí. ¿Por qué? Porque la obra de ellos, incluyendo la vuestra, es una obra para entretener, para mantener a la gente en lo mismo. Es como dice la palabra de Dios: por cuanto no eres frío ni eres caliente, sino tibio, te voy a echar de mi boca. Vuelvo a repetir lo mismo para que nadie se deje manipular. Mi mensaje aquí no es enseñarle a nadie nada, es contar nuestra historia a través del patriotismo para que renazca en el alma lo único que podría salvar al pueblo de Cuba, que es el amor a la patria, eso que se llama patriotismo. Lo otro, buscar un camino para juntar, reunir a todos los cubanos de todas las épocas, los viejos y los nuevos, los pinos viejos, los pinos nuevos, retoños nuevos, como decía Martí, con los troncos viejos, para que conversemos, porque necesitamos conversar. Pero antes de que vayamos a conversar, necesitamos que Otaola y Milanés se amisten, porque su enemistad es veneno para la lucha. Necesitamos que todos entiendan que por el bien común de la patria, la enemistad entre nosotros es un veneno para la lucha. Que la unidad consustancial del pueblo de Cuba es esencial para echar abajo esa tiranía. Señor, desde su hermosa y adornada biblioteca llena de libros, tal vez con una billetera llena de dinero, tal vez con todo el tiempo del mundo para estudiar un tema en específico, no se cae la tiranía de los Castro. Su obra es una obra que no produce nada, porque es una obra que mantiene lo que hasta hoy no nos permite movernos. Si los perros ladran, Sancho, es porque andamos, dijo el Quijote cuando cabalgaba por las tierras de la Mancha. O tal vez eso lo dijo llegando a Sevilla, pero usted viene y dice, no, pero no fue en la Mancha, fue en Sevilla. Usted es de esos hombres que se dedican a mirar del sol la luz que quema y no la luz que alumbra. Usted no pudo ver en mi obra la obra de un hombre sencillo, que cocina con leña, que se gana la vida con su trabajo en sus camiones, que viste ropa sencilla, que adorna sus hombros con una tirita, que usa un guante de una clase y otro de otro, que tiene un exacerbado amor por su pueblo, por su patria, un hombre que conoce la historia, un hombre que tiene conocimiento suficiente para hacer llegar un mensaje. Usted no vio eso. Usted vio lo que le convino de los errores de mis directos. Usted se fijó en las manchas, no en la luz. Usted no se fijó en la luz, se fijó en la sombra. Entonces, yo nunca en la vida voy a desacreditar su obra en la de nadie. Siempre voy a decir que así como luchan todos ustedes, no se lucha. Mía hago la sentencia martiana. Quien quiere patria, que la conquiste. Desde un escritorio, desde un estudio lleno de libros, criticando la obra de los demás, como usted ha hecho conmigo, no se hace patria. No se hace patria entreteniendo públicos. ¿Tú te imaginas los mambises en plena guerra? Ultra llamando a las estaciones de la policía española, diciéndole analfabeto. ¿Tú te imaginas en medio de la campaña redentora, Otaola, sentado en una silla, contando chisme de que la gente quiere chisme? Entonces, el loco soy yo. Yo soy, según usted, el nuevo Ignacio Jiménez. Mi idea es descabellada. Intentar comprar un territorio, organizar y recoger organizar el exilio como factor determinante de nuestra lucha, recoger ingente cantidades de dinero administrada con honestidad y transparencia en un fondo público
a nombre del exilio político cubano y de los juristas es una locura. Es una locura decirle a Milanés, a Ultra, a Willy González, que todo intento por hablar de lucha armada del territorio americano que, no, que nos impide actuar es una locura. Es una locura decir que como esta gente lucha, no se lucha. Es una locura decir que hace falta pasar a una segunda fase de lucha. Después de organizada la guerra, de recogido el dinero, de preparadas las expediciones, Martí dijo, ha llegado el tiempo de desembarcar. Y se dio la orden del alzamiento 24 de febrero de 1895. Ese siempre ha sido mi mensaje aquí. Lo demás, la información que doy, siempre he dicho que alguna cosa se puede ir y que ahí estamos todos para corregir. La gente me dice, es verdad, esto y aquello. Usted sigue haciendo su obra, que yo sigo haciendo la mía. Mi mensaje será siempre el mismo. No puedes estar peleado otra ola con Milanés porque él es tu hermano de lucha. Porque ni tú ni él son necesarios. Ambos dos son imprescindibles. Ese es mi mensaje. Otaola, contando chisme, no vas a tumbar el comunismo. Milanés, hablando de economía, no vas a tumbar el comunismo. Ultra, haciendo reír, no vas a tumbar el comunismo. Usted, señor, criticándome a mí y creando una red de espionaje para saber a través de sus cibersuscriptores quién soy yo, no va a tumbar el comunismo. Usted va a tumbar el comunismo. Y el comunismo va a caer cuando usted no me vea a mí como una competencia ni un enemigo. Cuando usted no critique mi obra. Cuando usted entienda mi obra a través de la crítica. Porque mi obra, mi crítica contra ellos no es una crítica para destruir. Es una crítica para decirle que así no se lucha. Que no se puede ser enemigo de los que son tus amigos. Ese siempre ha sido mi mensaje. Entonces, señor mío, si usted quiere tener algún debate conmigo, yo estoy disponible. Y no me voy a detener en derroches filosóficos. Porque si usted domina un tema que yo no domine e intenta humillarme por ahí, pues yo voy a ir a la teología bíblica y lo voy a pelar al moño. O voy a ir a la historia de Cuba y lo voy a cepillar. O voy a ir a la literatura y lo voy a matar. Entonces, no me voy a detener en eso con usted. Me voy a detener a que usted dice que yo soy un agente del G2. Y yo le voy a preguntar qué prueba tiene. Usted dice que yo soy la más grande construcción que pudo idear, que un personaje como yo solamente lo pudo idear, la mente del G2. Que un personaje así, nada más lo puede ser una mente tan inteligente como el G2. Yo nunca diría eso de usted ni de nadie. Aún aquí siempre digo, siempre he dicho, y todo el mundo lo sabe, que aquí nadie sabe quién es agente del G2, porque eso nada más lo sabe la Dirección General de Inteligencia. Que aquí nadie tiene un termómetro político para medir la cubanía de nadie. Usted dice que yo me pinto como un Mesías Redentor cuando digo que no quiero ni gloria, ni dinero, ni fama. No, yo lo dejo entrever para que la gente, como usted, no pueda malinterpretar y confundir mis intenciones al estar en este lugar. Yo del Cuba no quiero, como le he dicho, ni el nombre de una casa. Y usted dice que hay un hecho histórico glorioso cuando yo digo que como mismo apareció la capucha, desaparecerá. Que yo me llamo la capucha y que la gente me dice encapuchín o el encapuchado, no sé qué. No, señor mío. Yo digo así para hacer amena la directa. Cuando dijo, pregúntale a la capucha, que la capucha sabe, para que la gente se ríe. No es para imponer criterio. Nunca lo he hecho aquí. Yo pienso que la condición más grande del hombre es la humildad. Y a usted parece que no lo bañaron cuando nació dentro de la fuente donde estaba ella. Detrás de ese hablar pausado vuestro se esconde la intención de un hombre que no ha sido capaz de interiorizar el mensaje y sí se ha detenido a ver quién es el mensajero. Eso sí es veneno para la lucha. Deténgase a escuchar mi mensaje. Haga acopio de toda su sensata sabiduría
y ponga, le estoy hablando así para que si, por si usted quiere medir espuela, y usted dice que yo soy una persona que he leído mucho, pero que mis libros son crudos, que yo no he podido procesar la información. Usted me acusó como que yo soy una persona que tiene primer grado y leyó, y entonces es demasiado para mí. Le voy a hablar como usted quiera, en el lenguaje que usted quiera. Haga copio de todo lo que usted ha leído. Concentre la sustancia gris de su saber en su inteligencia y analice el mensaje del mensajero y no se detenga tanto en saber quién es el mensajero. Déjele ese trabajo al G2. Ese es el trabajo del enemigo. A usted, la seguridad del Estado, pienso yo, no le paga para ser un investigador policial ni tampoco para hacerle su trabajo. Lo dejo. Se me cuida. Me voy a ganar el pan con mis manos. Mire, estoy preparado para buscarme la vida. Voy a volver a decir lo mismo que siempre he dicho aquí. Uso la historia de Cuba para levantar el patriotismo, para que el pueblo de Cuba aprenda a amar lo grandioso que ha sido nuestra historia. Y a través de ese amor se vuelva a reconectar con lo que se ha perdido, nuestro patriotismo, que es el cimiento central para luchar por lo que nos ha sido arrebatado, nuestra patria. Sin patriotismo no se puede recuperar la patria. Primera cosa. Segunda, hay que convocar a un congreso internacional, porque el pueblo de Cuba de todas las épocas, cada vez que tuvo un problema, se sentó a conversar con todos los factores de lucha y con todos los factores políticos. Conversamos, como les dije, en Himaguayú, en Guaymaro, en La Yaya, en la constituyente del Cerro en los días de la ocupación de Leonardo Gut. Conversamos en el Guajay, en los días de la antesala de la constituyente del 40. Conversamos en la constituyente del 40, discutimos la constitución del 40 y desde ahí hacia adelante, porque no hemos discutido ni nos hemos sentado nunca más a conversar, de ahí para allá, como Enrique IV, V, VIII, no me acuerdo muy bien, o Luis XVI, si mal no recuerdo, XIV, de ahí para allá el desastre y el diluvio. El pueblo de Cuba necesita conversar. Hay maneras distintas de concebir y ver la lucha. Hay una concepción ideológica distinta por la lejanía entre las generaciones de luchadores. Los primeros que llegaron tienen una formación ideológica distinta y los últimos que han llegado o están llegando son de otra escuela. En esa brecha grande hay un vacío enorme que nos separa. Y es la manera en la cual nos comportamos en esta lucha. Necesitamos conversar todos para buscar un camino seguro y un bien común para empezar a buscar una vía seria para ponerle fin a 64 años de dictadura y opresión. Ese es mi mensaje. Que todos vayan en condición de igualdad como delegados, que no haya prepotencia ni preponderancia de nadie por encima de otro, que el éxito personal de uno no se imponga sobre el patriotismo y las buenas intenciones del que no ha logrado tanto, que hablen en igualdad de condiciones, que se escuchen todas las ideas con un espíritu patrio, reconciliador y democrático. Que los partidos políticos, los intereses personales y los trabajos y lo que se ha creado se queden fuera del cónclave, de la reunión, del recinto, del hemiciclo, como a usted le cuadre. Y que vaya allí solamente la unidad y el amor a Cuba. Que se hable sobre nuestros problemas. Y que de ahí salga una mesa de trabajo después de todas las propuestas, que se someta a voto universal y libre la dirección
general que guiará al pueblo de Cuba, los que hablarán por el pueblo de Cuba. Y luego que salga eso, empezar a reclamar el dinero, segundo factor determinante después de la unidad para poder hacer algo. Que se recoja dinero, que se administre sabiamente. Y entonces de ahí, de lo que se colegie, tal vez podamos encontrar una isla en venta y allí formaremos una autonomía. O tal vez podremos por fin tener la dicha de que el doctor Gutiérrez Boroná, el del Parón Nacional, nos escriba el manual de resistencia civil para hacerlo llegar a Cuba y ponerle en el libro que llegue a Cuba por miles un mensaje. Pueblo de Cuba, no temas. Tenemos con qué socorrerte en esta lucha. Si sales a las calles a luchar y tienes que perder todo, no te preocupes, no te preocupes con qué habrías de vivir tú y tus hijos. Nosotros, tus hermanos del exilio, nos hemos unido, hemos recogido dinero y tenemos con qué socorrer tu necesidad económica hasta el día en que le pongamos punto final a esta tiranía. Ese es mi mensaje, querido mío. Los quiero a todos. A usted, caballero, le mando un abrazo de este loco Ignacio Jiménez. Como bien usted dice, los quiero.